¿Podíais haber hecho a Xinjiang un poco más lenta todavía? A ver. Por alguna razón, donde Razor ya es el mejor carry físico que hay, porque aparte de tener unos básicos, como habéis visto, decentemente rápidos, un daño bastante alto, el cabrón es electro, ¿vale? Entonces hace que hacer superconductor sea algo mucho más fácil para él. Pues Xinjiang no han querido que fuese carry. Y le han puesto los que yo creo que hasta ahora son los peores ataques básicos de todo el juego. Entre una rotación de ataques básicos de Xinjiang y no, yo creo que me puedo tomar tres cafés. Pero bueno, queda descartada completamente Xinjiang como opción de carry físico, ¿vale? Es inviable. Pon a Fizzle, da igual, al Traveler, a quien sea, Xinjiang es peor. Vamos a hablar ahora de qué podemos hacer con Xinjiang. Yo lo primero que puedo hacer con Xinjiang es callarme la puta boca. Porque era bueno que empiece a leer los cooldowns y no solo las duraciones de las cosas. Porque yo asumí, Crash Horror, que el escudo, que la habilidad que te pone el puto escudo, iba a tener un cooldown de 15 segundos. No me digas por qué. Yo vi que duraba 12 y dije, bueno, dura 12, cooldown 15. Esos 3 segundos extra, ¿sabéis lo que matan una rotación? ¿Os hacéis una idea de lo que matan esos 3 segundos extra una rotación? Cuando encima el escudo te lo pueden romper los enemigos. Es horrible. ¿Queda entonces Xinjiang cancelada? Por ahora sí, no vamos a engañar, por ahora sí. Por ahora no es útil, no es un personaje meta. Si queréis un equipo de daño físico, el mejor equipo del juego sigue siendo Razor Kaella. Sí, Kaella, que no sé por qué la gente odia a Kaella cuando Kaella es la polla con Razor, pero bueno, vale, oye, algún día lo asumiréis, supongo. Y sería Kiki o Diona de Sustain y probablemente Xin Q, ¿vale? Probablemente algo así. Yo es que no tengo aquí yo a Diona. Vale. Algo así y de healer. Bueno, si ponéis a Bárbara. Si ponéis a Bárbara. No, porque tenéis que poner dos críos. Tenéis que poner dos críos porque así va más rápido el superconductor. Si no, no va a estar asegurado. Entonces, ¿hago un vídeo de cómo usar a Xinjiang y digo que no uséis a Xinjiang? No. 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 No soy así tampoco. Xinjiang tiene una opción un poco meme, ¿vale? Pero puede ser divertida, porque Xinjiang es el tercer personaje del juego que tiene una habilidad única, que es quitar el debuff que hay en Abismo 12. Entonces, los que estéis intentando usar a Razor en Abismo 12, puede que Xinjiang os sea una grata solución. Pero seguís necesitando dos personajes de crío. Quiero decir, sigue sin ser suficiente su capacidad de support física. Los otros dos personajes, ¿vale? Para quien no lo sepa, son Jhin y son Bennett. Personajes súper infravalorados que son probablemente los dos mejores supports del juego, ignorando que Venti existe, ¿vale? ¿Qué hacemos con Xinjiang entonces? El único problema que le va a Xinjiang es que necesitáis esto. ¿Vale? En el vídeo que sale de Xinjiang os dije que era esto lo vital. Me equivoqué. Me equivoqué no por nada, porque la habilidad elemental no dura 15 segundos. El cooldown dura 12. Dura 18. Ojalá. Entonces, entre que tienes que golpear a los enemigos con la habilidad elemental y que tiene un cooldown de la puta hostia, aunque le pongas una espada del sacrificio, ¿vale? Un mandoble del sacrificio, y al pegar puedas reiniciar el cooldown, el problema lo tenemos. Si no lo reinicia, que entonces sigues teniendo un personaje muy inferior. ¿Cómo utilizaremos a Xinjiang entonces? Con esto. Y es que esto te pone el escudo directamente. ¿Y de qué te vale que te ponga el escudo directamente? Pues que aprovecharemos esta pasiva, que aumenta un 15% el daño físico del personaje que lleve el escudo en ese momento. En este caso, la idea es que sea Razor. Ese escudo tiene dos fines muy guays, ¿vale?
El primero es aumentar el daño, como es lógico. El segundo es que ese escudo te da resistencia. Hablé de Zhongli el otro día y hablé de que la resistencia tiene cierto valor en el juego. Es ínfimo, por cada punto de defensa te valen. O sea, por cada punto de ataque tienes que llevarte 1000 de defensa para que merezca un poco la pena. Pero sí que tiene valor, sí que es cierto que tiene valor. Entonces, no está tan mal el hecho de que tengas un escudo, ¿no? Por esas dos razones. La última razón es que si fuese para esto simplemente Xinjiang, pondríamos cualquier otra cosa y ya está, prácticamente. No es que sea nada del otro mundo. El punto que le encuentro, y aquí os voy a hablar de Meme Xinjiang, ¿vale? Un personaje súper divertido que me estoy construyendo, está en camino, como veis tengo. Estoy subiendo esto, he parado porque me acabo de dar cuenta que estoy gastando mis libros de Zhongli y sigo queriendo subir a Zhongli, así que tengo que equilibrar un poco la balanza. Pero sí que tengo pensado seguir subiendo a Xinjiang, sí que tengo pensado seguir usando a Xinjiang y testeando a Xinjiang. Ahora me recomiendo. Favonius Greatsword. Recarga de energía, daño, con los críticos te genera partículas y recarga más rápido. La habilidad definitiva de Xinjiang, como ya dije, necesita la segunda constelación. La segunda constelación dice que tiene. Pone un 100% de crítico. Yo esto cuando lo leí, por esto no dije nada en el vídeo, entendí que te aumentaba tu crítico un 100% cuando utilizabas la habilidad definitiva, porque suele ser así en este juego, este tipo de cosas. Mi sorpresa fue que no. Lo que hace es que siempre hace crítico. Si tienes cero, da igual, haces crítico con la habilidad definitiva, pero con esta constelación. Por eso a partir de C2 sí que se puede usar a Xinjiang, en mi opinión así. Lo dicho, energía y generar energía para tirar la habilidad definitiva más rápido. Cuanto a artefactos, la copa obviamente daño físico, ¿vale? Es lo principal. No es que esta sea una gran copa, es lo que me da yo. Substat que buscamos es daño crítico, ¿vale? Todo el daño crítico. Quiero decir, si conseguís 250 de daño crítico, perfecto, mejor. La otra substat interesante es recarga de energía, por razones obvias, y obviamente ataque. Pero y más importante, recarga de energía que ataque. De verdad, porque tenéis que spamear esa habilidad definitiva para poner el área, porque este personaje es básicamente para Abismo 12. Como una solución extra, Abismo 12, ¿vale? Otra vez, daño crítico, recarga de energía. Probabilidad es irrelevante, podéis tener cero. La copa ya está. Y aquí, importantísimo, daño crítico. Es lo vital, daño crítico. Si veis mis atributos, tengo 140 daño crítico, que no es mucho, ya sé que no es mucho, sé que no es nada, ¿vale? Sé que puedo llegar a muchísimo más. Tengo personajes con cerca de 200. Pero estoy trabajando en ello, ¿vale? No quiero cambiar los artefactos de otros personajes a Xinjiang, así que seguiré intentando sacar algo mejor. Recarga de energía, está muy baja. Está muy baja. Probablemente hay que poner el reloj con recarga de energía. Porque tenéis que tener cerca de 180 si no tenéis otro personaje de Pyro en el equipo. En Abismo 12 probablemente sí que vais a tener otro personaje de Pyro en el equipo. Y esta recarga que tengo yo es probablemente suficiente. Dependiendo de quién sea otro personaje. Si es Diruc, sí. Es muy probable que esto sea suficiente. Y por ahora de Xinjiang no tengo mucho más que añadir, ¿vale? Yo sigo construyéndola. Voy a intentar usarla en Abismo 12. Aunque sea un poco meme lo que hace, voy a intentar hacerlo, ¿vale? Voy a ver qué tal sale. Y ya os diré si me parece mejor, si me parece peor, si puede tener uso, ¿no? Así que eso os queda aquí. Si os gustó, darle a like. Suscribiros al canal para más contenido, más vídeos sobre personajes nuevos, sobre personajes viejos, sobre guías, sobre todo. Si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios de equipos, de artefactos, de cómo optimizar, de en qué gastar los recursos. Yo creo que os puedo ayudar con prácticamente todo y siempre me voy a tener a ayudaros porque no me cuesta nada y es el objetivo del canal. No tengo nada más que añadir, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo, que siento deciros que no sé cuándo será. Porque me voy de casa unos días. Así que probablemente hasta que no vuelva no podré hacerlos. Pero voy a intentarlo. No prometo nada.